¿Ya estamos en el campo, Alberto? No, tenemos que agarrar la ruta 33 y hacer unos 20 kilómetros, más o menos. ¿Qué extensión tiene San Juan? Unas 300 hectáreas ahora. Antes era mucho más, pero hubo unos inconvenientes y tuvo que vender una parte, que tuvo que vender. No hay señal. ¿Qué crees que era, Claudia? ¿Me aseguraste que había señal? Bueno, supuse que había. Ahora me van a estar llamando para cerrar y van a pensar que yo me fui de vacaciones. Que no me importa nada. Soy una irresponsable, una colgada. No hay teléfono en la casa, ¿no? No, como no tenemos teléfono, lo manejamos con equipo radio. Ya lo vamos a resolver, Claudio. Sí, seguro. Hola. Señora, buenas tardes. Buenas tardes, señor Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pasen, pasen, por favor, que los estamos esperando. Alberto, las valijas, por favor, ¿las llevas al cuarto del señor? Llévalas a la habitación del señor Pablo, por favor. Vamos a tener que poner otra cama, porque no sabíamos de que venía la señora. Está bien, nos arreglamos. ¿Cómo está mi viejo? En general está bien. Esta tarde se nos escapó. ¿Cómo que se escapó? Y lo encontramos en el campo. Así que lo va a encontrar un poquito cansado. ¿Y el médico viene? Sí, sí viene a verlo. Justamente que quiere hablar con usted, porque cree que lo mejor sería internarlo. ¿Quiere verlo? Sí, claro. ¿Estará despierto? Sí. Lo debe estar esperando. ¿Venís? Sí. ¿No se acuerda de la casa? Muy poco. Don Antonio, mire quién está aquí. ¿Cómo andás, viejo? ¿Qué me ves? Qué susto, ¿eh? ¿Y el viaje? ¿Bien? Bien. Viejo, te quería presentar a Claudia. ¿Cómo le va, Antonio? Hola. Ahora tenés que descansar, tomarte las cosas con calma, ¿sí?
días de largo en avión? Un poco, pero ya estoy acostumbrado. Mari Carmen, la botella. Pero, don Antonio, ¿cómo se le ocurre? Quiere hacer un brindis con una botella que tiene guardada. Viejo, ¿no es mejor esperar que te recuperes un poco? Mañana lo hacemos. La botella y tres copas. Ya. Bueno. Permiso, tengo que cambiar el suero y darle unas pastillas. Sí, pase, pase.